reconocimiento especial queremos en la tarde de hoy y queremos detenernos en ello, le hace el evento cultural Habana a dos agrupaciones que nos acompañarán fraternalmente durante estos 3 o 4 días de trabajo. Al proyecto Contarte y al grupo de teatro infantil La Colmenita. Invitamos por favor a sus representantes, a la compañera Elvia, al compañero Tim Cremata, director del grupo La Colmenita, Elvia del grupo Contarte, la señora Tania y Ana Cecilia de Tip Travel Bureau, Tim Cremata. Mañana vamos a disfrutar de una interesante obra de teatro de niños para adultos con toda la música de Silvio Rodríguez, una adaptación de un teatrista ruso que brillantemente nuestro amigo Tim, que ayer celebró sus 50 años y también tenemos que felicitarlo hoy en nombre de todos, nos van a regalar sus niños su obra de teatro. Como parte de este momento interesante de intercambio, queremos invitar a la señora Magda Recí, directora de Habana Radio, la emisora de radio de la Oficina del Historiador, quien nos dictará no una charla, sino que vamos a poder tener la oportunidad de escuchar el concepto más importante que ha desarrollado Eusebio Leal, el historiador de la ciudad, en toda la recuperación de nuestro bello patrimonio y de nuestro centro histórico de La Habana. Magda, por favor. Yo preferí que no fuera una charla, porque hablar de una charla o una conferencia antes del momento que nos espera después, que es la cena, es algo bastante delicado y es un riesgo muy grande. Sí quería darles la bienvenida al Centro Histórico de la Ciudad en nombre del historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler, alguien que ha sido el alma y el centro de este proyecto cultural que hoy ustedes visitan, del cual espero, honestamente, que se enamoren. Es un espacio donde se defiende el patrimonio cubano y que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1982. El Centro Histórico de la Ciudad de La Habana con su conjunto de fortificaciones. Y es un espacio por excelencia para la cultura de nuestro país, porque estamos en la capital de todos los cubanos, pero especialmente en su corazón, en el sitio donde La Habana fue fundada en 1519, luego de 3 migraciones que tuvo la ciudad hasta que se asentó aquí, muy cerca de donde estamos en la Plaza de Armas. Deben visitar un espacio tan reconocido como lo es el Templete, que es un pequeño monumento, un pequeño templo neoclásico que se erigió para conmemorar ese momento precioso en que se produjo la primera misa y el primer cabildo en el Centro Histórico de La Habana. Un espacio además importante porque en esta zona, zona de cacicazgo indio, como ustedes saben, los españoles llegaron, conquistaron, exterminaron a la población indígena y nosotros hemos tratado un poco de rebelarnos ante ese sentimiento. La compañía turística que hace su gestión y opera en el Centro Histórico de La Habana y que es la que tributa esos ingresos por concepto del turismo, como lo que puedan ustedes aportarnos hoy. Esa compañía se llama Baguanex, y a Baguanex porque toma el nombre del cacique indígena que poblaba la zona, cacique era el jefe de los indios en esa especie de agrupación tribal que había. Y por tanto, ustedes entenderán las derivaciones entonces del origen del nombre de la ciudad de La Habana. Era en otro tiempo San Cristóbal de La Habana. Nosotros solemos recordar mucho ese nombre concedido de una mezcla, la mezcla de lo que fue la ciudad en sus inicios, en su fundación en 1519, entre esa herencia hispana que tan presente está en La Habana como la herencia de los indios que poblaban la zona y que quizás muchos de los nombres que ustedes puedan escuchar cuando estén en Cuba tienen que ver con esa denominación del idioma que los indios solían emplear en este sitio.